comunitaria. Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria, y estamos aquí con ustedes un poquito, solamente un poquito, viendo algo de apologética, defensa de la fe, apologética, defensa de la fe. Y hemos visto muchas cosas, pero solamente así algo muy someramente hablando. No nos hemos ahora sí que metido en una gran meditación y en una gran estudio. Simplemente tratamos de contestar algunas de las preguntas más usuales que nos hacen los hermanos de otras denominaciones. Por ejemplo, hemos visto, ¿verdad? Ustedes recordarán un poquito, aquí tengo lo que hemos visto lo que es Jesús es Dios, que eso es un tema sumamente importante. Todos los cristianos sabemos, reconocemos, confesamos que Jesucristo es verdaderamente Dios, es Dios verdadero. Pero hay una denominación, o para ser más específicos, dos muy conocidas, ¿verdad?, que ellos no creen que Jesucristo sea realmente Dios. No lo dicen así abiertamente. Yo he platicado con muchos de ellos. No lo dicen abiertamente, pero ya cuando tú vas estudiando con ellos, sí, es real. Ellos no creen. Sí, y cuando tú lees su Biblia, a mí me tocó, yo tengo una precisamente, la tengo allí porque no sé, alguno de los jóvenes, no sé desde cuándo yo la tengo. Hace muchos años, ¿verdad? La traía, entonces dije, no puedes traer esta Biblia. Entonces yo me iba a deshacer de ella, pero dije, no, hay que tenerla. Y empecé a verla, sobre todo a ver algunas citas bíblicas claves. Por ejemplo, en el capítulo primero de San Juan, cuando dice, y la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así lo dice textualmente el capítulo primero de San Juan. Y entonces en su Biblia dice, y la palabra era un Dios. Un Dios. ¿Cómo que un Dios? ¿Otro Dios? Santo Dios, eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, pero hemos visto juntos cómo Jesucristo es Dios verdaderamente. Luego también vimos por qué de la cruz, cuando aquellas personas nos dicen, ¿por qué tú traes la cruz? El purgatorio, ¿cuáles son las citas bíblicas, verdad, que nos hablan del purgatorio? ¿Sí? También hemos visto, conserve la salvación, es importante. Sí, conservar la salvación, cuando nos hablan que solamente por la fe nos vamos a salvar. Y luego vamos a Santiago, que nos dice que una fe sin obras, pues está muerta. Luego hemos visto, que me encantó, bueno, todas me han encantado, pan de vida, Jesucristo, verdadero pan de vida. Y en este momento estamos viendo, un poquito meditando sobre la Virgen María. Y comenzamos viendo lo que son los dogmas, vimos María, Madre de Dios, o la maternidad divina, que es nosotros ese dogma, fue solemnemente definido en el Concilio de Éfeso, en el 431, ¿sí? Y entonces dice así muy, muy claramente, ¿sí? Dice el Papa San Clementino, define así: si alguno no confesare que el Emanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. ¿Sí? Así que este es el dogma de la maternidad divina o de la Madre de Dios. Luego también vimos la Inmaculada Concepción. Esto fue declarado el 8 de diciembre de 1854 en la Bula Ineffabilis Deus. Y dice así: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Verdad? Esta es la bula donde se proclamaba este dogma de la Inmaculada Concepción.
por el Papa Pío IX. Así que el día 8 de diciembre. Y bueno, pues también vimos lo que es la María Siempre Virgen o la Perpetua Virginidad, ¿sí? Y esto se basa más bien, muy bien, en la constitución dogmática de Lumen Gentium, ¿sí? Y entonces también en este momento, bueno, la Lumen Gentium dice así: la profundidad de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto, ¿sí? En el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen, la siempre virgen, ¿sí? Entonces ella, este dogma se refiere, ¿sí?, que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Y por último, estuvimos viendo, y con esto ahí nos quedamos, el dogma de la Asunción. La Asunción, ¿sí?, se refiere que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el día 1 de noviembre de 1950. Y en la Constitución Magnificentissimus Deus, Magnificentissimus Deus. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, y con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, habla así el Santo Padre Pío XII, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. ¿Sí? Entonces, vemos ahí que allí nos quedamos precisamente en el último programa, que es la Asunción de nuestra Madre a los cielos. Y bueno, pues dice la tradición que la Virgen, algunos dicen que se durmió, otros dicen que murió. Eso la Iglesia deja un margen para creer lo que tú quieras, ¿verdad? Se durmió simplemente, se murió. La situación es que esto, la enterraron, luego llega Santo Tomás, ¿sí? Y él quiere ver a la Virgen. Quiere ver a la Virgen, ¿verdad? Quiere verla porque él llega y ya no alcanza. Entonces, él quiere verla y cuando van a su tumba, pues está vacía. Está vacía, no encontraron por ninguna parte, ¿verdad?, al cuerpo de la Virgen María. Esto nos dice la tradición. Así que la Asunción de nuestra Madre a los cielos, pues es un dogma que nosotros creemos, ¿sí? Y la Asunción, los santos, por ejemplo, hay muchos santos que nos hablan de este misterio, ¿sí? Este misterio, por ejemplo, dice algunos de los teólogos, dicen, el lazo de unión entre el dogma de la Asunción y el jubileo, dice, bueno, en el contexto de transición cultural en que vivimos, dice, como un hombre que se enfrenta diariamente a la búsqueda del sentido, ¿sí? Y sobre el tema de que siempre está él inmerso en la corporeidad, este dogma, ¿sí?, que de que el cuerpo de María, cuerpo de mujer, cuerpo de una criatura, es exaltado, es un hecho que para nosotros es paradójico. Justamente, el cuerpo femenino en nuestra cultura ha sido durante mucho tiempo el emblema del desprecio. María, en cambio, exaltada en su Asunción, revoluciona esta idea. Nuestra corporeidad, pero por muy enferma que esté, está llamada a la transfiguración en el diseño de Dios. María muestra, por tanto, lo que nos espera. Sí, y en su debida medida, ya María ha vivido lo que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Y eso lo habla lo que es el credo, la resurrección de la carne. Cada uno de nosotros vamos a resucitar al final de todos los tiempos, después del juicio final, cada uno de nosotros vamos a resucitar. Eso es también un dogma de una
evidencia que lo leemos y que lo recitamos cada domingo. Bueno, no cada domingo porque es el credo, el otro credo que no recitamos en este tiempo, pero nos dice así claramente, ¿verdad? Creo en la resurrección de la carne. Así que lo que a María le sucedió en su debida medida, ella como madre de Dios, nosotros como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, hijos en el Hijo, vamos también a resucitar. María muestra por tanto lo que nos espera. Sí, pero dice también algo sobre nuestra condición de hoy, sobre este cuerpo nuestro, lugar de la relación con el otro y con la creación. En el fondo de la Asunción está el misterio de la encarnación, que hay que tomarlo en serio. Si Cristo se ha hecho carne, tampoco la dimensión corpórea es ya la de antes. El resucitado nos ha sumergido ya en la nueva realidad, nos lleva a interpretar el espacio y el tiempo de manera diversa. Lo que en María se ha cumplido ya en plenitud, también nosotros estamos llamados a experimentarlo en forma sacramental, en relación con nuestro cuerpo. Pero, ¿qué tiene que decir el cuerpo de María elevado a los cielos sobre nuestro destino último? Es para nosotros horizonte, meta, signo de esperanza. María nos muestra la plenitud de la carne. La salvación no es una dimensión desencarnada, ¿sí? Es decir, estamos nosotros llamados a vivir también esta realidad que María ya vivía. Y ya, como lo dice en Apocalipsis 12, que esta mujer que está vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas, ha sido glorificada. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros transmitimos. Y yo creo que es algo que debiera de esperarse. ¿Cómo es posible que aquel vientre que llevó en su interior 9 meses al Santo, al Todopoderoso, pudiera corromperse? ¿Cómo es posible que ese vientre santo que llevó al Dios que no pueden contener los cielos y la tierra pudieran corromperse? No es posible. Para mí no es posible, y para mí lo más lógico es que el Señor se llevara a su madre en cuerpo y alma al cielo, ya, sin esperar a que su cuerpo se corrompiera. Yo creo que era necesario y era lo más natural, ¿verdad? Aquella que de su sangre, ¿sí? De ella, de todo lo que es ella, de su carne, allí se encarnara el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Cómo es posible que se corrompiera? Como todos nosotros nos vamos a corromper. No, yo creo que era necesario que Dios se llevara a María en cuerpo y alma así, ¿verdad? Ella ya está allá. Este dogma se basa en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde nos habla precisamente, ya veíamos, sí, que ella está glorificada y así nos lo muestra, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que después de esta pausa volvemos a leer lo que es el capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a esta pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. 82-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Y estamos de regreso en su programa Formación Comunitaria y estamos terminando de ver lo que es los dogmas de la Santísima Virgen María. Ya hemos visto 3 de los dogmas de la Santísima Virgen y estamos viendo el último de los dogmas de la Santísima Virgen, la Asunción de María a los cielos. Y para esto, pues, tenemos que ver el capítulo 12, empezando desde el capítulo 11, 19 de Apocalipsis, y dice así: y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor, truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Bueno, hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y digo hasta allí porque lo que queremos es ver esta imagen de María glorificada. Dice que se abrió el santuario de Dios. ¿Dónde es el santuario de Dios? El cielo.
y apareció el arca de su alianza. ¿Cuál es la nueva arca de la alianza? La arca de la alianza antigua ya la sabemos. Esa arca que fue hecha cuando Dios le inspiró a Moisés que hiciera esa arca y que la pusiera en el santuario, en el tabernáculo, para que allí hubiera ese encuentro de Dios con el hombre. ¿Qué es lo que contenía el arca? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Contenía lo que es la vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Y era el lugar donde era el encuentro de Dios con el hombre. Luego, aquí, la nueva arca, aquella que lleva en su ser, en su vientre a Dios, pues es María. Y nos dice que ya está en el santuario. Que el santuario se abrió. Y sí, el santuario de Dios no es otro más que el cielo. Y allí está, aparece el arca, que es María. Y luego se nos da la imagen de María llena de luz, llena de sol, ¿sí? Es decir, glorificada, con la luna bajo sus pies y dos estrellas sobre su cabeza. Así que con esta imagen nos quedamos en este dogma de la Asunción de nuestra Madre a los cielos. Y María definitivamente siempre ha sido un tema sobre los hermanos de otras denominaciones, un tema de controversia. Siempre ha sido un tema de controversia. Y yo creo que yo leyendo a un autor muy, muy especial, porque él había sido protestante, él era evangélico y se convierte al catolicismo. Y él se convierte solo y exclusivamente por el estudio. Él no fue alguien que lo convenció, alguien que fue a hablarle de lo que son los dogmas, lo que son las verdades católicas, lo que son el credo. Nadie fue a hablarle. Él simplemente empezó a estudiar la palabra, y esa palabra lo llevó a estudiar los documentos. Y cuando empieza a estudiar los documentos y empieza a ver, dice, esta es la verdad. Y él dice que temblaba cada vez que él descubría la verdad en la palabra de Dios y en los documentos. Y descubría tristemente lo que estaba él fundamentado, sus ideas que desde niño había tenido eran paja. Simplemente estaban cayéndose ante sus pies. Y él dice así que él lloraba y temblaba ante la posibilidad de encontrarse con la verdad, y como era un hombre absolutamente recto, de la necesidad de cambiarse. Dice, si yo encuentro la verdad, yo no me voy a quedar en la mentira. Yo tengo que buscar la verdad, yo voy a seguir la verdad. Y ahí es el punto en que él se convierte al catolicismo. Y él tiene un libro precioso de la Virgen María, ¿sí? Y dice así. Dice así que nos habla primero, empieza a hablarnos como el Salmo 45, que dice, de pie a su derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a su derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir, ¿sí? Y de Ofir. Y entonces, él habla de María como dice, no puede ser de otra manera. Jesucristo, para ser honrado, también tiene que ser honrada su madre. ¿Cuál persona sobre la tierra, sí, que quiere ser honrada, no defiende a su madre? ¿O qué? ¿Cuál persona sobre la tierra, una gran personalidad, un rey o alguien, no tiene un lugar muy especial a su madre? Y todas las personas que quieren honrar al rey tienen que honrar a la madre del rey. ¿Cuál persona en cualquier historia, en cualquier cultura, no puede deshonrar a la persona, a la madre, y honrar al rey? No puede, simplemente. Entonces, con Jesucristo no puede ser de otra manera. Estoy hablando del señor Scanlan. Es decir, él habla de María de una manera maravillosa, ¿sí? Y bueno, nos habla también sobre el capítulo segundo de San Juan, que aquí pudiéramos decir que son las últimas palabras que nosotros, y pudiéramos decir que son las únicas palabras casi que vienen en el Evangelio según San Juan, de María.
y nosotros no podemos seguir sin haber meditado lo que es este evangelio. Y ella, María, porque en este caso, este es el programa, ¿sí? Estamos hablando de apologética, defensa de la fe. Entonces, hablar de María es hablar de la verdadera devoción a la Virgen María. Ciertamente que somos muy criticados, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones aquel que roba, aquel que mata, tiene en su camiseta una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y aquel que es un, no sé, un maleante, un malandro, tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso no es ser mariano, eso no es la devoción a María. Sí, ciertamente que debemos nosotros de ir creciendo en una verdadera devoción a la Virgen María. ¿Cuál es la verdadera devoción a María? Ella nos lo dice, no, ni siquiera nos lo dice Jesús, nos lo dice ella misma. Y lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, ¿sí? Lo que ya es tan conocido por nosotros, las bodas de Caná. Y quiero leerlo y quiero poco a poco ir viendo cómo pudiéramos decir que este es el Evangelio de María, esta es la enseñanza que María nos deja. Y que en cada una de sus palabras vamos a ver cómo ella quiere que vivamos el amor a ella. Empieza diciendo, dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre. Le dice a Jesús su madre, perdón, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes que la habían sacado sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que vamos a ir meditando un poquito sobre lo que María hace y cómo es una enseñanza real para nosotros. Primeramente, dice que en una boda fue invitada la madre de Jesús. Sí, y esto es una enseñanza para todos los novios, para todos los esposos, ¿sí? Hay que invitar a Jesús y a María a su boda, hay que invitar a Jesús y a María a su matrimonio. Si no tienen esos invitados, olvídense, su boda va a ser de verdad una fatalidad, su boda y su vida de casados. Qué inteligentes estos jóvenes esposos que invitaron a Jesús y a María, porque si no hubieran invitado a Jesús y a María, definitivamente se hubieran quedado, hubieran pasado a la historia como los jóvenes esposos que se les acabó el vino, ¿verdad? Que fue su boda un gran fracaso, porque pues una boda sin vino en aquel tiempo pues era un gran fracaso. Y fíjense, nada más, así minimizar la figura de Jesús, pero si hubieran invitado nada más a Jesús y no hubieran invitado a María, igual se hubieran quedado sin vino. ¿Por qué? Porque ya sabemos, el hombre y la mujer somos bien distintos. Gracias a Dios somos distintos, no somos más grande uno que otro. Somos iguales de dignidad ante Dios, pero diferentes. ¿Cuándo Jesús iba a irse a meter, con todos mis respetos y con todo lo que lo amo, verdad? Jamás como hombre iba a meterse a la cocina. ¿Quién es el que se metía a la cocina? Pues María, como mujer que está pendiente de que todo salga bien, de apoyar, de ayudar. Eso es clásico, la mujer, ¿verdad? Que dice, voy a la cocina a ver si les echo una manita por allí, ¿verdad? Ya se le está viniendo mucho a la gente y tienen que servir o algo, voy a echarles una manita, ¿verdad? No digo que los hombres no lo hagan, ¿verdad? Pero esa sensibilidad, pues solamente una mujer, ¿sí? Claro, no es un patrimonio específico de nosotras las mujeres, pero es un don que Dios nos ha dado. Luego vemos también otra cosa que nosotros debemos de aprender. María ve las necesidades de los demás y quiere dar una solución. Nosotros vemos muchas necesidades y dicen, ay, pobrecitos, y punto, ¿verdad?
o simplemente las vemos y dicen, ay, pues, o criticamos, pero ¿por qué no se prepararon? Si ya sabían que iban a venir tanta gente, ¿por qué no se prepararon con vino? ¿A quién se le ocurre? Vea, cualquier mujer a lo mejor dice, ay, pero qué boda, ay, qué comida, les falta esto. Mas, sin embargo, María dice, no. No, 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 eso no es la solución. La crítica no es la solución. Vamos a ver qué hacemos. Y entonces María empieza a buscar una solución. Pero lo más maravilloso es que la solución que María tiene es a lo mejor bien diferente a la que nosotros pudiéramos tener, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Qué es lo primero que haces tú y yo cuando hay una necesidad? ¿A quién acudimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Eso vamos a verlo después de esta pausa. Vamos a esta pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. De regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Y continuamos con ustedes en su programa Formación Comunitaria. Y en este momento estamos un poquito meditando sobre apologética, defensa de la fe, y estamos hablando sobre la Virgen María. Acabamos de terminar lo que ya son los cuatro dogmas, que lo hemos visto muy someramente, solamente hemos visto lo más importante de cada uno de esos dogmas, y ahorita estamos hablando de la figura de María. ¿Cómo debe de ser nuestra verdadera devoción a la Virgen María? Ella misma nos lo enseña. Ella misma nos dice cómo debe ser nuestra devoción a ella. Hablábamos antes de irnos a corte, ¿verdad?, cómo ella fue invitada a una boda. Estamos en el capítulo 2 de San Juan. Y cómo ella ve la necesidad de estos novios. Y lo primero que ella hace es lo que todos debemos de hacer. Con su ejemplo, ella nos enseña lo que hay que hacer. Cuando nosotros vemos una necesidad, puede ser que tengamos, nosotros reaccionemos así. La primera vez, a lo mejor reaccionamos con, no sé, no me interesa, no es mi problema, ¿verdad? Ellos saben lo que hacen, ¿verdad? No, yo no tengo nada que hacer aquí y me aparto, ¿verdad? La indiferencia. Eso es lo que todos hacemos, ¿verdad? Pues ahí es esa necesidad. En este matrimonio, pues es un problema. Yo no me meto porque luego hay un dicho muy muy popular, ¿verdad? Aquel que quiere ser que quiere ser sale crucificado. Aquel que quiere ayudar sale crucificado. Algo así, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero sí. Entonces dice, no, pues yo me aparto. Ello es su problema. Hay otra actitud que nosotros podemos tener, el criticar, pero porque no se prepararon, si sabían que iban a traer mucha gente, a quien se le ocurre no haberse preparado, qué bárbaros, unos pobretones o algo. Pero María nos enseña cuál es lo que debemos hacer, cuál es la actitud, qué es exactamente lo que debemos de hacer. Primero debemos decir, tengo que ayudar, tiene que haber una solución, yo soy parte de esa solución, yo debo de ver. Pero si yo no puedo, si yo no soy la solución, yo debo de ir a la persona adecuada. Yo conozco muchas hermanas, a lo mejor yo no soy así, pero muchas de mis hermanas discípulas de Jesús, ellas ven una necesidad y luego. Y muchas, muchas personas, ¿sí? ¿Qué harías tú? Yo te pregunto, ¿y qué haría yo ante una necesidad? Quizá lo que más dicen, no, pues no tienen vino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cooperación para comprar vino, definitivamente vamos a hacer una cooperación. María pudo haber dicho, pues, ¿saben qué? Vamos a pedirle a las personas que están aquí que todos cooperen y vamos a ver dónde encontramos vino. María hace exactamente lo que se debe de hacer, ir con Jesús, ¿sí? Ella sabe que hay una necesidad. Ella sabe perfectamente que la necesidad, ella sí está llamada a ser parte de esa solución, pero no es ella la solución. Va aquel que puede hacerlo todo. Va aquel que todos deberíamos de ir primeramente. Cuando tú tienes un problema, cuando ves un problema en un matrimonio, en tu familia, ¿a dónde vas? ¿Cuál es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuál es la solución que se te viene primeramente a la mente? ¿Dónde vas a buscar la solución? Y yo creo, tristemente, que pocos son
primeramente que van con Jesús. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos de aprender, ¿sí? Primero con Jesús. Sea una enfermedad, primero con Jesús. Sea una necesidad económica, vamos con Jesús. Sea un pecado, vamos con Jesús. Sea un pecado en los demás, que yo vea el pecado en alguna persona. Nunca debo de, por ejemplo, ¿verdad? Es triste, si yo veo el pecado de una persona, voy con todo mundo, menos oro por la persona. Y es algo que nos están diciendo. Ves el pecado en tus autoridades, en tus religiosas, en tus religiosos, en tus sacerdotes, en tus maestros. Ves el pecado en tus padres, no critiques. Ora por ellos. Ve con Jesús. Eso es exactamente lo que nos está enseñando la Virgen María. Ve con Jesús. Ella pudo haber tenido 1000 soluciones, pero la única solución, la más acertada y la única real, es ir con Jesús. Sí, yo puedo decir, ay, pues sí, es que está enferma, sí, pero pues nosotros debemos, igual, vas con el médico, pero también preséntale esa necesidad a Jesús. Debemos de aprender de María. Ella nos enseña con su manera de ser, cuál es la verdadera devoción a María. ¿Qué es lo que ella quiere que hagamos? A María, yo creo que con todo respeto, yo creo, ¿verdad? Yo creo que ella dirá, pues, ¿para qué me haces tanto, ¿verdad? ¿Para qué me bailas en cuando aquellas personas? No, con todo respeto, ¿verdad? Es decir, ¿para qué haces tanta fiesta si no haces la voluntad de mi hijo? ¿Verdad? ¿Para qué me tienes allí en un altar si estás robando, hablando de aquellas personas que les decía, de aquellos malandros que matan, que roban y que tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe, o que tienen aquí en su camiseta una imagen de la Virgen de Guadalupe, o que tienen un tatuaje de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Con todo respeto para ellos, pero quizá María, si los viera, decían, no me honras de esa manera, no me estás honrando, no me estás diciendo, ¿verdad?, que me amas. La verdadera manera de decirme te amo es haciendo esto. Y sigue la palabra. Si le va con Jesús y le dice, no tienen vino. Y aquí me encanta, porque las dos, ¿verdad? Un hombre y una mujer somos bien diferentes, ¿verdad? María va preocupada, no tienen vino. Y Jesús dice, ¿y qué? ¿Y qué con eso? ¿Qué tiene? No pasa nada, no tienen vino. Que tomen agua. Así de simple, ¿verdad? La gran diferencia entre cómo reacciona una mujer y cómo reacciona un hombre. A mí me encanta esa gran diferencia porque es maravilloso. No uno menos, no uno más. Debe de ser igual, ¿verdad? Tampoco no siempre tratar de con el corazón y con nuestra manera de ser las mujeres. Ay, pobrecitos, es que pobrecitos, mira qué hacemos, ¿verdad? El hombre es más frío eso, más objetivo. Esto, ay, ¿qué tiene? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi obra. Mi hora, ¿verdad? Entonces Jesús en otras palabras dice, ¿qué tiene? No pasa nada, pues no se va a acabar el mundo, no van a irse al infierno, no tiene ninguna importancia que no tienen vino, déjalo. Mas, sin embargo, María dice, ah, no, chiquitito, ya estás tú aquí, por algo viniste, yo estoy aquí, y yo por algo vine. Estos novios no van a pasar a la historia como aquellos que se les acabó el vino. Recuerdo que me platicaba una vez que fuimos a un ranchito y llegamos a comer con unas personas. Y entonces pasó una camioneta y se les gritó, se acabó la sopa. ¿Qué se acabó la sopa? ¿Por qué o qué? No, pues es eso, les gritaban, pasaban ahí y les gritaban, se acabó la sopa, porque en su fiesta, en una boda que tuvieron, ¿verdad?, se acabó la sopa precisamente. Entonces la señora fue y agarró el micrófono y dice, ya que nadie pase a comer porque se acabó la sopa. Entonces esa frase, pues, pasó a la historia. Definitivamente esa frase de se acabó la sopa pasó a la historia. Cuando pasaban, les gritaban, se acabó la sopa. Entonces, entonces esa historia iba a seguir a los novios que se les acabó el vino. Y entonces María dice, no es así, ¿verdad? Tú puedes hacerlo y lo vas a hacer. Y así sin más, ni siquiera lo convence. Es lo maravilloso de María. Conoce a Jesús,
pero también sabe ponerse en su, en lo que es, soy tu madre. Ahora sí que soy tu madre, ¿verdad? Ni siquiera le dice, oye, mira, piensa lo que no sé qué. No, simplemente les dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y aquí está la palabra clave de nuestra verdadera vocación a María. ¿Sí? Tampoco no debemos de hacer todo lo que... Por eso nos critican los protestantes o los hermanos de otras denominaciones. Por eso nos critican, ¿verdad? Porque no todos. Yo conozco cristianos católicos, mis respetos. Por ejemplo, en este caso es Scott Hahn, ¿verdad? Que es un hombre preparadísimo, que ama a Jesús y que ha descubierto el amor a María de una manera tan especial. Ay, no, definitivamente yo soy admiradora de este hombre. Definitivamente sus libros, no, hombre, yo me los bebo, los leo, y para mí son una gran bendición, ¿sí? Y cuando habla de María, habla con un amor, una devoción tan especial a María. Tiene un libro especial, no recuerdo su nombre, pero es acerca de María, ¿sí? Y entonces es la verdadera devoción. ¿Tú quieres a María? Sí, también hay que llevarle flores, también hay que... Todo lo que hacemos. Pero lo principal, o como yo puedo honrarla, es haciendo lo que Jesús me diga. Es llevando a cabo la palabra de Dios. Es llevando a cabo lo que es la voluntad de Dios. Solamente así y nada más que así yo voy a honrar a María. Así que quiero a María, vamos a obedecerla. Amo a María, vamos a llevar a cabo lo que ella nos pide. Hacer lo que dice su Hijo Jesús. Entonces, solamente así, ¿verdad? Nosotros tendremos la verdadera devoción a la Virgen María. ¿Y qué de las imágenes de la Virgen María? Un momento después vamos a regresar con más sobre el capítulo 2, pero abro un paréntesis para hablar de las imágenes de la Virgen María, ¿sí? Pues definitivamente, si te ayudan, por supuesto que sí nos ayudan las imágenes de la Virgen María. Por supuesto que sí son una gran bendición. Por supuesto que sí. Yo creo que cuando hablamos, todavía no hablamos de las imágenes, me parece. Vamos a hablar de las imágenes también en este mismo programa. Vamos a hablar de las imágenes. Quizá el siguiente tema será las imágenes, que es un tema muy, muy pequeñito. Pero ahorita damos la introducción sobre las imágenes de la Virgen María y sobre las advocaciones de la Virgen María. Pero eso, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatolico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Estamos de regreso en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo un poquito sobre apologética o defensa de la fe. Y ya estamos terminando los temas, el tema sobre la Virgen María, que es... hablaríamos mucho. Bueno, podemos todavía hablar sobre el rosario, quizá en el siguiente programa o retomemos sobre hablar sobre el rosario. ¿Por qué el rosario? Porque algunos dicen que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no seamos como los gentiles que por mucha palabrería piensan que van a ser escuchados y que porque nosotros repetimos lo que es el rosario. Vamos a tratar de dar una respuesta muy sencilla, por supuesto, muy sencilla sobre el rosario, pero será en el siguiente programa. Ahorita vamos a terminar este punto hablando sobre las advocaciones de la Virgen María. Y bueno, también ese es un punto que tenemos que conocerlo.
porque aún los cristianos católicos, tristemente, ¿verdad?, pensamos que son muchas vírgenes. No, es que la Virgencita de Guadalupe es más milagrosa. No, te equivocas. La Virgencita, ¿verdad?, de la no sé cuál, la Fátima es más milagrosa. No, ¿cuál? Y así, pues son solamente advocaciones, ¿sí? Es la advocación, es una alusión, es relativa a las apariciones, algunos atributos también, algunas, a una figura de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, alguna de sus cualidades o el lugar donde ella se aparece, donde ella visita ese lugar, ¿sí? Entonces es la misma Virgen María, ¿verdad? Nada más que se le llama advocaciones, ¿sí? Aquella manera peculiar donde la Virgen se apareció, ¿sí? De la manera como se apareció, ¿verdad? Entonces así se le llama a lo que es las diferentes advocaciones de Nuestra Señora de Guadalupe, pero es la misma Virgen María, ¿sí? Entonces, pues tenemos muchísimas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que quien no la conoce, yo creo que es conocida en todas las partes del mundo. Recuerdo que una persona estaba comprando unos niños Dios, me parece que fue en Asís, y me dice, y pues sí lo entendía, porque sí se entiende mucho el yo no sé italiano, ni mucho menos, ¿verdad? Pero me dice, yo, ¿cómo te llamas? Y ya le dije, y me llamo Rocío. Dice, yo soy Luca, ¿eres qué eres? Soy mexicana. Le digo, soy mexicana. ¡Mexicana! ¿Y tú has ido a ver a la Virgen de Guadalupe? Ah, le digo, claro, por supuesto que sí, ¿verdad? Yo he ido a ver a la Virgen de Guadalupe. ¿Y cuándo vas a ir? Ah, le digo, pues voy muy seguido, gracias a Dios, pues vivo en México. Bueno, no todos los mexicanos tienen esa gracia de ir muy seguido, ¿verdad? Pero yo sí voy, gracias a Dios sí voy muy seguido, ¿verdad? Entonces dice, quiero que le des un recado, quiero que cuando vayas le des un recado. Claro que sí, claro, sí, dile que Luca acá la ama, y que un día yo voy a ir a verla. Y se emocionó tanto que a mí me emocionó, y claro que cuando yo fui con la Virgen María de Guadalupe, por supuesto que le dije, oye, allá tienes un admirador, ¿verdad?, que te ama mucho y que me dijo que te dijera que te ama y que un día va a venir a verte y que te admira, y que, bueno, se le llenaba su rostro de emoción al hablar de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, pues claro, ¿verdad? Entonces, María, en esa advocación de la Virgen de Guadalupe, que para mí, bueno, para mí como mexicana, pero yo creo que en especial, es especial, ¿verdad? Porque como dice uno de los salmos, no ha hecho igual con ninguna otra nación, ¿sí? Sí, entonces la advocación es como cada pueblo la llama, como cada pueblo puede decir que la invoca, advoca, ¿sí? Decir diferente manera, refiriéndose a la Virgen, cada lugar, ¿verdad? Cada cultura es así como la advoca, ¿verdad? Con un nombre distinto, ¿verdad? Según también cómo se ha aparecido. Entonces, vemos también, por ejemplo, está la Virgen de Fátima, la Virgen del Pilar, la Virgen de Lourdes, que también es maravillosa, ¿verdad? Esa advocación. Cada una de esas advocaciones nos habla de una gran bendición y de una gran promesa. Y, por ejemplo, si nosotros vemos todo lo que le dice a San Juan Diego la Virgen de Guadalupe, pues es maravilloso, y cada palabra de ella pudiéramos decir que es algo que nos debe llevar al corazón de todos los que amamos a María, ¿verdad? Entonces, la Virgen del Pilar, que dicen que fue, que esa aparición fue, no, creo que me acuerdo que todavía vivía ella cuando ella se aparece, pues si fue en España, pues fue a Santiago, yo creo, no sé muy bien, pero creo que fue a Santiago, porque Santiago fue el que evangelizó España. Entonces la Virgen del Pilar se aparece cuando todavía vivía. Y bueno, pues son diferentes las maneras como ella se aparece. Aquí en México, pues se aparece vestida del sol, ¿verdad?, con la luna bajo sus pies, como nos decía el capítulo 12 de Apocalipsis. Se aparece vestida de una princesa,
de, sí, porque así se vestían las princesas de nuestros ancestros, de los indígenas, de un rosa, así se vestían las princesas. Y ella está vestida de sol y con un manto lleno de estrellas, ¿verdad? Y se aparece también vestida del Valle de México. Recordemos que su vestimenta, cada una de las flores, esas flores tan especiales que lleva en su túnica, quieren decir el Valle de México. Y ahí está el Iztaccíhuatl, ahí está cada uno de los volcanes que están en el Valle de México. Y también está vestida del sol, y también está vestida de estrellas. Es decir, de una manera tan peculiar que todo esto, como ella está vestida, pues es un códice para los mexicanos, para los indígenas de aquel tiempo, pues es un códice, es decir, una carta abierta con su manera de vestir, con su manera de tener las manos, con su manera de mirar, no mirar hacia directamente. ¿Por qué? Porque era una falta de respeto para los indígenas mirar a alguien a los ojos, era una falta de respeto. Entonces ella está con la mirada hacia abajo y es maravilloso. Si pudiéramos ver cada advocación, es toda una catequesis para esas personas. Es una inculturación en excelencia de lo que es la manera de llevar el Evangelio, de llevar a Jesús, a Dios mismo, a cada pueblo, a cada cultura. Entonces, esas son las advocaciones. No es que tengamos muchas vírgenes y que una es más milagrosa que la otra, ¿verdad? Cada quien, una advocación que le guste, le acomode. Pues hay muchas personas que son muy devotas a la Virgen del Carmen, muy respetable, por supuesto, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Fátima, a la Virgen, pues, de Częstochowa, de tantas y tantas advocaciones que yo creo que yo no las sabría todas, ¿verdad? Ni mucho menos. Y cada una tiene su especial historia. Y sería muy, muy hermoso que las conociéramos, porque cada una de ellas tiene una catequesis que nos acerca a Jesús. Ese es el objetivo. Cuando ella se aparece, cuando ella baja a un país, a un pueblo, es para llevar a Jesús. No es para llevarse a ella misma. No es para que la amemos a ella y la tengamos. ¿Verdad? Que hay que hacerlo, que hay que honrarla, por supuesto, ¿verdad? Que hay que tratarla como la madre de nuestro Dios. Y porque es nuestra madre también. También hay que honrarla, hay que amarla, hay que venerarla, ¿sí? Y cada pueblo habrá maneras especiales de honrar a María. Pero tú, ¿cómo la honras? Pero yo, ¿cómo la honro? ¿Verdad? Aquí nos enseña ella cómo todos, a pesar de que yo ame tanto a la Virgen de Guadalupe, a pesar de que tú ames tanto a la Virgen del Pilar, tú de España, a pesar de que tú ames tanto a la Virgen del Carmen, a pesar de que tú ames, hay una sola cosa que ella te pide, hay una sola cosa que ella te repite, hay una sola cosa que ella lleva en su corazón, ¿sí? Hacer lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga, y eso es la manera de decirle a María, te amo. Es la manera de decir, María, te quiero con todo mi corazón. A lo mejor no te voy a traer flores esta vez. Es muy bonito ofrecer flores a María, es bellísimo. Si no lo has hecho aún de grande, hazlo. Ofrécele flores a María, ¿verdad? Hay que honrarla también. Rezar el rosario, por supuesto. Vamos a hablar el próximo programa, si Dios nos permite, estar aquí, del Santo Rosario. Cómo es tan importante también rezar el Santo Rosario. Pues hemos llegado casi al final de este su programa Formación Comunitaria. Les recordamos que estamos nosotros cada día luchando por sacar adelante lo que es Koinonia Radio. Les pedimos su apoyo, ¿verdad? Seguimos pidiendo su apoyo diariamente. Recordemos esta obra que es una bendición para tantas personas, yo quiero aprovechar este medio para decir que si alguien de ustedes tiene una lona muy grande, una anciana me habló, está muy preocupada porque viene esto que es el niño y ella su casa está derrumbándose, está llena de, y yo estoy orando diciendo qué vamos a hacer. Entonces, si usted dice, yo quisiera ayudar a esa anciana, a ayudarle al menos con una gran lona, cubrir por lo pronto su techo, yo pudiera, llámeme aquí a la radio, déjeme su teléfono, yo me comunico con usted. Tenemos que ayudar a esta persona
ahorita me acordé, yo estoy haciéndolo personalmente con, hablando con alguien y diciendo que si no podemos comprar una lona, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta anciana? Es lo que les, a dónde voy. Y ella, escuchando Radio Koinonía, pues ella dice, ¿a quién acudo? Dice, yo desde que empecé a escuchar Radio Koinonía ya no me siento sola. Ya no estoy sola, yo soy una anciana y estoy sola, pero con Radio Koinonía siento que tengo una familia. Y así hay muchas personas que nos han hablado. Entonces, pues vamos a responder como familia. Vamos a ver qué hacemos con esta anciana que se llama Francisca. Francisca, si me estás escuchando, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Para que en esta lluvia tan fuerte que se avecina, pues no tengas tanto temor de que tu casa se caiga. Y con la ayuda de María, pues vamos a lograrlo. Que nuestra madre, la Virgen María, la Santa, la Pura, la que tanto nos ama, sea quien les acompañe en este día. Adiós. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Estás escuchando Koinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos.